Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento, un espacio de encuentro para conocer tantas conquistas alcanzadas por nuestro pueblo, liderado por el comandante Daniel, la compañera Rosario. Hoy conoceremos cuáles han sido las acciones para fortalecer la sanidad del hato ganadero nicaragüense, un trabajo muy importante y que además se extiende en todo el territorio nacional. Pues con nosotros ya el compañero Ricardo Somarriba Reyes, quien es director ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria IPSA. Compañero, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos invitaron, ¿verdad?, para poder estar presente en este canal. Bueno, primero un saludo a todo el pueblo de Nicaragua y muy fraterno de parte de nuestro comandante, el comandante Daniel, y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, que nos han encaminado una serie de orientaciones de trabajo para poder desarrollar toda una estrategia. Pero además de la estrategia, venimos desde el 2016 desarrollando unos grandes procedimientos para lograr unas grandes cosechas para el pueblo nicaragüense. Y que sin duda alguna se traducen en más bienestar para la familia de nuestro pueblo. Son pequeños productores donde realmente apuntamos como Estado de Nicaragua, como nuestro gobierno, ¿verdad?, con una responsabilidad compartida con el pequeño productor. ¿Qué podríamos hablar de la línea de que estamos hablando hoy de la sanidad? El último censo que hace el Ministerio Agropecuario lo realiza a nivel nacional y es 5.5 millones de cabezas de ganado. La que poseemos. Tenemos una fertilidad aproximada entre un 50-54% en la línea de preñez del ganado. Y es en 164 mil fincas en todo el país. 164 mil fincas. Fincas de productores pequeños, medianos y grandes. Pero hay más énfasis en el pequeño, aquel que hace el ordeño a las 2, 3 de la mañana. Y que le entrega para que nosotros comamos la cuajada y también se exporta el queso para los Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Honduras. Y estamos aperturando una línea de nuevos mercados. Dentro de esa dinámica, compañero, quisiera que nos compartiera, para entender la perspectiva de avances y de conquistas alcanzadas por nuestros productores, bien lo menciona usted, en letra pequeña, los pequeños productores. ¿Cómo se encontraba este sector? Porque vaya, durante mucho tiempo se habló, bueno, pues Nicaragua es un país eminentemente agrícola, ganadero, pero nadie hacía nada por el sector. Todo el mundo hablaba del sector, pero nadie se ponía a trabajar. 2007, ¿cómo encontramos este sector, el sector ganadero, el hato ganadero nicaragüense, y cómo se empezó a trabajar, ¿no?, dentro de esta dinámica de restitución de derechos? 2007 significó, ¿verdad?, romper un hilo. Un hilo de atraso, un hilo de descuido, porque el pequeño productor no tenía alternativa. Le digo porque yo soy productor ganadero, tengo mi finca, mis hijos son veterinarios hoy, y siempre hemos vivido de la ganadería, pero son otras líneas de trabajo. Claro. Y cuando vos ves el programa productivo alimentario, y conocido como Hambre Cero, se llama una gran capitalización al pequeño productor. Muy buen énfasis, muy buen desarrollo, muy buena estrategia haberse le entregado a las compañeras mujeres. Y hay vaca preñada, cerda preñada, gallina rompiendo postura, un ciclo completo. Y hablamos de 200 mil bonos. Entonces de repente ves compañeras que ahora ya no andan ni lavando ni planchando, están viendo su hato ganadero de 7, 8 vacas. Hay muchos resultados, o sea, porque nuestra institución que ve la sanidad, también hacemos esa línea de cobertura a través del Ministerio de Economía y Familiar. Y mejoramos línea genética, mejoramos alimentación. Ese pequeño comenzó a surgir. Porque recuerdo que en aquel tiempo, sobre la línea, ya se nos mandó de que había un proyecto que se llamaba
programa productivo en el IDR. Ok, sí, ¿ya? Sí. Era un préstamo del BID de 60 millones de dólares. Ok. Y cuando usted ve esas grandes lecherías que hoy hablan, la Masilí, la San Felipe, la San Francisco, la salinera que está ahí sobre Izapa, ¿ya? Porque hablamos de sal porque hay que darle al ganado, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Todo eso es un mandato del compañero presidente y la compañera Rosario de que se donara en aquel tiempo el 60% y ellos iban a poner el 40% para poder hacer los centros de acopio y todo eso. Eso lo hizo en el periodo del jefe, el comandante. No es que venían, que nosotros decimos nada que ver. No existía. No existía. La salinera, y si existían eran unos tarros viejos, unos barriles viejos que no tenían alternativa. La salinera costó $1,600,000. Ok. A través de un proyecto de FIDA, se amarra el paquete y por eso hay sal blanca, porque le mandamos a poner piso. A mí me tocó dirigir en ese tiempo parte de esa estrategia. ¿Ya? Y de ahí también se mete sobre la Vía Láctea, que estamos hablando de Río Blanco. Ok. O sea, zona de conflicto. Zona de conflicto de comienzo, pues. Y se manda a través de ese programa, ¿ya?, que es un préstamo del Estado, y se envía todos los nuevos pastos y se comienza a desarrollar más la ganadería en ese sector, porque te dan para alambre, te dan zacate, hermano, te dan fertilizantes, y comenzamos a crearle capacidad a la línea productiva también a través de una línea de capacitación. Y lo importante es que es la alimentación para el ganado, ¿no? Alimentación. A ver, animal que tiene alimentación tiene también celo, la vaca. Okay. Va a poder salir preñada. Un animal a que no tiene las condiciones corporales no te va a poder salir preñada en que le dé lo que le va a dejar. Tiene que tener una condición corporal, ¿verdad? Además tendríamos que revisar porque sí, se hicieron muchos esfuerzos y en aquel tiempo encontramos el centro genético, sí, 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 que es el que tenemos en Ticuantepe, estaba desbaratado. Así lo encontramos, de que lo habían entregado, así lo liberaron, un centro genético desbaratado, que no tenían ni para captar nitrógeno. Y hicimos una inversión y comenzamos a desarrollar ese centro genético. Posteriormente, pues, se hizo otro trabajo que ahora está una línea genética trabajando por ahí. Ok. Son cosas que casi nadie, o sea, dice, ¿qué son esas cosas? Pero es que nadie. Es que ya se ve en la práctica cuando hablamos ya de un hato ganadero casi, pues, casi duplicado, ¿no? Sí, o sea, la extracción de este país llega hasta 700, 800 mil animales al año, pero nacen 1,000,000. Ok. Hasta 1,200,000. Tenemos que partir 50 y 50, 50 hembras, 50 machos. Claro. El macho va a sacrificio, la hembra se desarrolla. Entonces tenemos una población de 5.5 que podemos visualizar en una línea de estrategia para poder desarrollarla con nutrición mucho al animal, que podríamos llegar, cuidado, hasta duplicar la cantidad en un término de 5 años. 11 millones. 11 millones de cabezas de ganado. Que ese es el reto que tenemos que ir a hacerlo en este país. Y que sin duda alguna son metas perfectamente alcanzables a partir de todas estas líneas de trabajo que usted nos ha mencionado, porque además funcionan como piso para nuevas conquistas, porque también implican trabajo variado, mejora genética, mejora en la alimentación, capacitación para nuestros pequeños y medianos productores, que son los que prácticamente sostienen, ¿no?, la ganadería en todo el territorio nacional. ¿Es así? ¿Estoy equivocado? Sí, mira, tenemos en el marco de la estrategia, sí, sí, tenemos el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Estamos todas las entidades que vemos en la línea del agua, Ministerio Agropecuario, el INTA con la transferencia, el INAFOR con árboles forrajeros, el MARENA viendo el medio ambiente, ¿ya?, el Ministerio de Economía creando capacidades y nosotros viendo las sanidades agropecuarias, pero somos un conjunto trabajando. Claro, en una sola dirección con un solo mandato.
que eso es lo interesante, porque vos te vas a otros países y un ministro toma decisión como que fuera presidente. Y este, ¿cómo es esto? Okay. Yo tengo que solicitar cómo es y qué es lo que voy a hacer. Y explicar a detalle cada acción. Fíjate que hemos avanzado mucho porque Nicaragua no había sido certificada. Ok. Y esa certificación nos da un avance que solo en el mundo hay 48 países de riesgo insignificante, que es conocido como la vaca loca. Ok. Anteriormente teníamos riesgo controlado. Teníamos que estar vigilando y haciendo el reporte, porque cada año, el primero de noviembre, te aperturan los sistemas electrónicos de la OIE, que es el organismo rector internacional. Sí, sí. Entonces le tenemos que mandar un cuestionario ya específico con soportes técnicos con la calidad del país. Eso lo logramos el año pasado. Sí, sí. ¿Qué tenemos aquí? En mayo del 2018, perdón, la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, reconoce a Nicaragua como país de riesgo insignificante para la encefalopatía espiriforme bovina, EEB. Estatus que fue revalidado en el 2019 porque nos hicieron una auditoría. Ok. ¿Verdad? Para decirnos, bueno, vos pasaste, pero ahora te voy a auditar otra vez. Para certificar. Dicen que salió en una tómbola, pero salió de primero a Nicaragua. Durante la 87 sesión general de la delegación de la OIE. Aquí está el certificado. Por favor, enfóquelo ahí. Y ahí está precisamente, una conquista para el pueblo, ¿no? Una conquista para el pueblo de Nicaragua. ¿Qué significa, para que entendamos en términos reales para nuestros productores, esta certificación? ¿Qué garantiza para nuestro pueblo? Nicaragua puede exportar carne y ganado a cualquier parte del mundo. O sea, ¿qué pasa? Nosotros no podíamos exportar ganado, por ejemplo, a Panamá, porque no teníamos esa certificación internacional. No podíamos exportar. En el 2010, México nos cierra el mercado porque él ya había logrado su certificación. Hoy ya tenemos aperturado el mercado mexicano. Así. Ya pueden llevar toda la cantidad de ganado. Así que de quieran. Rápido. Así de rápido es ese documento. Claro, esa es la llave, entiendo el punto. Pero esa llave, para ir, vale $50,000. Ir a exponerlo, porque el país es una necesidad, que hay que tenerlo certificado y mantener la certificación durante todo el tiempo, pues, ¿verdad? Porque es un avance que no todo país lo logra. De 184 países, solo hay 48. Y nos tocó competir en el 2018 con Francia y Canadá, dos potencias. Y nosotros vemos lo que logramos, pasar todos los exámenes que nos hicieron para poder tener esa certificación. Ahora, no exportábamos harina de carne de res, porque nosotros no le podemos dar al ganado harina de carne en los concentrados. Se le puede dar al cerdo, a gallinas y otros, pero no al ganado. Ahora se exporta ya la carne a otros países que sí lo utilizan en sus líneas de concentrados, pero anteriormente no podíamos venderlo. Ahora se están yendo furgones detrás furgones. Entonces te dicen de repente, ahí, matadero. Ay, es que estoy mal, está mal. Porque está mal, si antes no vendía ni esto. Y además sus mercados siempre se han mantenido a nivel internacional. Para empezar. Para empezar, estamos hablando de Taiwán, estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de México, toda Centroamérica, Vietnam, ¿ya? Toda esa línea, Asia, ¿ya? Centroamérica. Y hay lugares de que le hemos aperturado, pero no han podido mandar una libre carne. Chile. Ok. Chile es más exigente, creo, que la Unión Europea. En su sistema. Y lo logramos clasificar y tenemos la apertura para el mercado de Chile. Me ha llegado una carne, una libre. Una libre carne. Entonces yo le digo a los cinco mataderos, hagámosle, digo yo, que hay que mandar carne. Es que eso es caro, mandar para ahí. Entonces sí tenés un acto que está fortalecido, porque además también tiene una línea de certificación internacional. Con capacidad para enviar y abastecer mercados internacionales, pero también sin desabastecer el mercado nacional. Comprender un poquito lo que estamos viendo en pantalla, compañero.
Era lo que usted se refería, al bono productivo, ¿verdad? Sí. Dentro de esa dinámica, ¿por qué se hizo o se hace un énfasis para trabajar con pequeños productores? Y en este caso, pues, con las compañeras mujeres en todo el territorio nacional, ¿por qué el énfasis para trabajar con pequeñas productoras y productores del país? A ver, ese marco te dice lo siguiente. Se dieron gallinas ponedoras para mejorar la raza, la genética del país. Te lo voy a explicar de la siguiente forma. Sí, por favor. Una gallina india solo pone 60 huevos en el año, porque pasa 21 días arrullando y 22 días cuidando. La gallina ponedora pone de 305 a 310 huevos. Okay. Y no se ven culecar, porque su genética no se lo permite, es ponedora. Entonces, al hacer los cruces, iban a quedar en campo ya gallina de mejor genética. Ese es el mejorar la genética de un país. Así de simple, pero claro, implica bastantes complejidades, entiendo. Complejidad, ¿verdad? Y a nosotros nos tocó como institución revisar que todas esas gallinas fueran aptas para la línea de su postura, sus líneas de concentrado, porque como institución nos toca revisar todo eso. Todo lo que es vacunación, todo lo que tenga que ver con seguridad. Y es muy importante animal. También explicar, compañero, que esto, a diferencia de otros procesos, requiere tiempo para esa transformación, ¿no? Claro, lleva un tiempo enmarcado. Tenemos una meta. Exacto. Y la meta hay que darle seguimiento para poder desarrollar un país. Pero sí, nosotros estamos ya avanzados en toda la línea de lo que es la ganadería. Y ahorita hay un nuevo inversionista en este país. Tenemos que hacer una pausa para que al volver nos explique precisamente todas esas conquistas de nuestro pueblo a partir de ese entendimiento que se realiza y ese también interés por inversionistas extranjeros para llegar a Nicaragua. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos conociendo cuáles han sido las acciones encaminadas a fortalecer la sanidad del alto ganadero nicaragüense. Y pues para hablar de ello, es mejor que conversar con el compañero Ricardo José Somarriba, quien es director ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA. Compañero, pues durante la pausa usted nos mencionaba una conquista muy importante referida en este caso a la isla de Ometepe. Si nos puede detallar, por favor, estas conquistas alcanzadas por nuestro pueblo en cuanto al hato ganadero. Bueno, mira, es un esfuerzo aproximadamente de un año. Ok. Es el primer territorio libre de brucelosis y tuberculosis de Nicaragua. Se lo planteamos al compañero presidente y a la compañera Rosario, le dijimos, mire, necesitamos comenzar a ir liberando territorio, pero que sea muy significativo. Estratégicamente. Estratégicamente la isla. No se va a ir naciendo una vaca, no se va a ir nadando. Ok. Y nos comenzamos a dar cuenta de que es un sistema muy interesante, ¿verdad? Aquí tenemos la cantidad de fincas identificada y certificada, porque hicimos todo el sistema. ¿Qué hicimos en eso? Déjenlo ahí en pantalla, compañero, ahí, para que nuestra audiencia pueda tener una... A ver si nos cerramos un poquito por ahí. Y nos hacemos declaratoria de la isla de Ometepe libre de brucelosis y tuberculosis. Ahora vamos a ver el trabajo que logramos. Ok. Dice, explotaciones pecuarias registradas en el sistema del país, 718. Dato interesante, porque es chiquito. Ok. Bovinos identificados, 6127. Nos encontramos ahí. Todo el mundo dice, una isla no debe haber muchos animales. Población animal muestreada, 9.957, porque hayamos un caballo, también lo tenemos que muestrear, hayamos un cerdo, lo tenemos claro, que muestrear, todo. Entonces tiene que muestrear la finca. Bovinos muestreados al total, 7.492. Equinos muestreados, 2.291. Caprinos muestreados, solo hay 76. Ovinos muestreados, solo existen 98. Tuberculina, pues 7.666, beneficiados 1.506 protagonistas mujeres, 296, parte del bono productivo ahí estaba. Ok. Protagonistas varones, 1.210. Y son 50 comunidades que tiene la isla de Ometepe. Todo ese es un trabajo. Todo muestreado. Todo muestreado y certificado con el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Para que nos sentamos con todos los ministros y decimos, hermano, vamos, hagámoslo. Y lo logramos en 8 meses. Para entender un poquito la dimensión de esto, cómo repercute en la transformación social de los pobladores de la isla y lo que significa para nuestro país en Latinoamérica, ubicándolo en el contexto latinoamericano. Fíjate que lo deberíamos de subir un poco más. Ok. Nosotros tenemos, cuando certificamos un territorio, que lo tenemos que demostrar con líneas documentales y más la auditoría que nos viene, le estamos planteando en ese momento que todos los turistas que vengan de cualquier parte del mundo tienen toda la seguridad establecida para comer todo lo que existe ahí en sistema animal. Okay. ¿Y dónde lo colgamos? En la OIE, y la OIE lo divulga a todo el mundo. Entonces ya está colgado. Isla de Ometepe, el primer territorio de Nicaragua libre de brucelosis y tuberculosis. Eso es un logro muy difícil, porque es difícil. ¿Ah? Claro. Porque si no, todo el mundo tuviera. Y la bendición de Dios que nos dio una isla con 2 volcanes. Eso, cuando lo hablamos, vinieron otros compañeros, okay, a supervisarlo. No conocían la isla y son una maravilla. Entonces, viene el turista, agarra queso, hay otro que lleva ordeña y bebe leche al pie de la vaca. O sea, no hay ningún problema. Todos los niños que están ahí tienen una garantía que nunca van a padecer de tuberculosis, porque todas las vacas no tienen ninguna, algún reactivo. Alimentos inocuos totalmente. Completito, hermano. ¿Ya? Por favor. Pero tenemos... Sí, diga. La trazabilidad bovina del país.
un reto bastante importante, ¿no? Importante, lo venimos retomando del 2016, me tocó asumir la responsabilidad de la institución y nos pusimos una meta. Cada eso que te lo vamos explicando son metas que nos habíamos puesto. Decimos, nosotros podemos dar más. Okay. Equipos técnicos, hay que dar más. Y logramos realizar la identificación y registro en el sistema, el registro que tenemos, que es un sistema especial porque tenemos que resguardarlo. De los 5.5 millones de animales del nuevo censo del Sistema Nacional, nosotros tenemos 4.925.209 bovinos trazados. O sea que tenemos el 75.77% de todo el hato ganadero de Nicaragua. ¿Y eso qué equivale? Aquí tenemos a todos los departamentos de este país. Por región. Por regiones establecidas. Okay. Esto es un logro bárbaro. Pero además tenemos toda la finca, que estamos hablando de 164.000, ¿verdad? Habíamos hablado. Hoy estamos diciendo que tenemos 109.980 fincas. Se han registrado en el sistema porque le tenés que dar un código único. A cada finca. A cada finca que tiene su, su línea de marcación, o los fierros, pues, como lo conocen, okay, y todo eso. Están registrados también sobre la línea de la alcaldía. Trabajamos mucho con los compañeros de INIFON. Y tenemos en este momento, en relación al Senagro del 11, el 80.39 de fincas registradas. Es un impulsito, 20% más. Y lo que significa, país está todito, o sea, en la línea de registro. Y lo que significa para nuestros productores, que en su mayoría son pequeños. Fíjate que hay cosas muy interesantes. Por favor. Sobre la marca. Cuando decimos finca registrada, imagínate, en la costa Caribe Norte, estaba dormido porque no había carretera. Ok. Hoy hay luz, hay todo eso, y se ha desarrollado, o sea, lechería, ordeño, o sea, hay movimiento. Es una transformación, hermano, diferente. 11.723 fincas. Atlántico Sur, 18.794. Imagínate solo ahí. Cuando ya bajamos y nos vamos a Chinandega, 4.418. Carazo, 2.548. Baco, 6.661. León, 6.428. Madrid, 3.500 y pico. Managua, 2.577. Masaya, 2.020. Y todas las tenemos identificadas y registradas. Eso es interesante. O sea, a vos se te pierde, por ejemplo, un bovino. Ok. Y se lo... los dañinos se lo llevaron y aparece en tal lugar. Sencillamente nosotros vemos la línea de identificación y te decimos, ese bovino no puede entrar a ese matadero porque es de otro dueño, y hacemos la comunicación a las autoridades competentes inmediatamente. Tenemos un sistema de decir, hermano, mire, hay una vaca que salió de otro lado, que no, ¿cómo pasó esto? No sabemos. Y si tenemos muchos registros sobre la línea de la alcaldía, nos creamos mucha capacidad de mutuamente. Okay. Y tenemos un sistema en cada alcaldía, o sea, tiene una computadora para la línea de registro, que fue a través de un proyecto que se planteó y se le entregó todo su sistema, que lo tenemos en toda la alcaldía. Completamente moderno y ágil. Moderno todo eso. Y lo que significa, ¿no?, para nuestros productores, más seguridad para ellos. Seguridad total, que en su tiempo posteriormente vamos a pasar al electrónico. Claro. Porque todavía nadie le quita una chapa. El electrónico está adentro y solo con unas raquetas especiales lo podemos leer. Ya tenemos animales en electrónico, que son de la finca segregada. Entonces me vas a hablar de, me vas a decir, finca segregada. Bueno, te voy a plantear por dónde comenzamos con la finca segregada. Por favor, aclárenos. Entre tres instituciones, el Ministerio de Economía Familiar, el INTA y el ICSA, estamos manejando un programa, un proyecto de la Unión Europea de 20 millones de euros. Okay. Que concluye el 18 de agosto del 2020. Okay. Y decimos, bueno,
¿a cuánto vamos a beneficiar? Solo chiquito, ¿eh? Que tiene que tener 70 manzanas, okay. Nada más, son pequeños. Y está basificado en 11 municipios, de los departamentos de Río San Juan, Chontales y la Costa Caribe Sur. Y estamos beneficiando, a través del mandato de nuestro compañero presidente y la compañera Rosario, a 9.000 pequeños productores. Me dice, bueno, ¿y cómo lo benefician? Sencillo, hermano. Ok. Hemos muestreado 4.879 fincas. ¿Sí, sí? De ese productor que no podía sacarse para ir a muestrear su finca, porque hay que pagarlo. Y nosotros le estamos dando en eso. Casualmente, para noviembre, después del 21, se van a entregar 1.500 certificaciones de finca. 1.500 trabajo realizado gratuitamente, ¿no? Gratuitamente, o sea, un mandato. Certificada libre de brucelosis y tuberculosis a la fecha, 1.419, porque tenemos que hacer un muestreo hoy, un muestreo a los 6 meses. Claro. Para poder certificarte, ¿no? Para noviembre y diciembre tenemos 978 fincas que las tenemos que están en la línea también de certificación para noviembre y diciembre. Bovinos muestreados, por eso es que es interesante, 180.254 de pequeños productores. Bovinos identificados, 104.877. Sí, sí. Y esos 104.000 identificados son aretes con tecnología de radiofrecuencia, lo que vamos para el segregado. Por eso te hablé del segregado primero. Y hemos capacitado a 1.157 productores en ordeño limpio, manejo de finca, manejo sanitario, seguimiento, cómo puede llegar a un mayor peso. Todo ese trabajo lo estamos haciendo. Ok. El sistema segregado. Conagán había propuesto, a través de un proyecto que tiene el BID, que iba a ser 300 productores. Hasta la fecha solo llevamos 6 y en revisión 70. Estos pequeños ya llevan 100 y pico de fincas segregadas. Aquí estamos entregando certificados, mira. Segregado de producción bovina y 43 establecimientos en evaluación. 123 estos. Aquí lo tenemos, hermano. Por favor, entregando los certificados. Enfoquemos, ¿no?, ahí esa toma. Entregando los certificados. Esto se hace cotidianamente, ¿no? Hacemos un evento, si vos ves todas estas compañeras que están ahí. Ok. Y decimos, ok, comunidades tales y tales, que siempre fueron olvidadas, ¿ah?, hoy tienen fincas segregadas. Ok. O sea, que llega cualquier inversión y te esperate, mi finca está segregada, mi animal que entra aquí, solo son animales certificados y de fincas registradas. Puede agarrar un mejor precio, solo con esto. Ok, muy importante esa explicación que da. Pero mejora la competitividad en el mercado, ¿no? La competitividad. Pero también hemos avanzado en otras cosas. Ok, por favor. Se me mandató en aquel tiempo, uno, construir el instituto, el edificio del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuario. Ok. Es una inversión alta de 130 millones. Pero también construimos un laboratorio de microbiología de los alimentos, okay, completo. Se está certificando también a nivel internacional para hacer referencia regional. Pero dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con el bovino? México tiene un laboratorio móvil que es como un camioncito chiquito, que es el laboratorio de sanidad vegetal. Y Chile tiene unas camionetas y otro camioncito que de salvo animal y un vegetal, pero son vehículos pequeños. Nicaragua tiene 2 laboratorios móviles de alta tecnología. Lo diseñamos técnicos nicaragüenses, con arquitectos nicaragüenses, con okay, la gente de laboratorio, y se mandó a construir, ¿verdad?, al internacional, con el resguardo de país. O sea, nosotros diseñamos el laboratorio
y son los mejores laboratorios casi de toda Latinoamérica. La UGE nos ha estado solicitando, ¿ya? Nos vienen y revisan esos laboratorios, porque en otras partes del mundo no hay, en África no tienen, okay. Y en otros países. Esto es un gran avance. Es un modelo. Un modelo. Y seguimos. Y terminamos ahorita la ampliación, que me lo tienen que entregar, ¿verdad?, a la institución en los primeros días de noviembre. La ampliación del laboratorio de Chontales. O sea que los chontaleños, donde está el compañero Douglas, son fachentos. Ahí es. Entonces hay que meterle el laboratorio. $378,541.50. Completito quedó. Y para que hagamos una idea en nuestra audiencia, lo que significa que Chontales, esta zona, pueda contar con un laboratorio de esta tecnología, además, bueno, la estructura, según las fotos que vemos, es bastante... Es muy buena. Fíjate, ¿qué significa? Nosotros logramos, uno, capacitar técnicos nicaragüenses. Okay. Lo agarramos con los técnicos... que tenían años de estar por ahí, o que ya estaban, como dicen, ya lo sacamos porque se hizo viejo. Entonces, no, él tiene una computadora resguardada muy buena, que hay que aprovecharla también. Exacto, todo ese aprendizaje. Y comenzamos y le pusimos veterinarios saliendo de la universidad, pero los mejores alumnos. Y son los que logramos crearle la capacidad, entonces ellos hacen análisis en campo. Okay. Hacen análisis de referencias regionales. Tenemos varios laboratorios regionales, ¿ya? Tenemos 5 laboratorios regionales. ¿Y qué muestra? La muestra de la leche, brucelosis, tuberculosis, todo el sistema está dentro de la control línea. Control epidemiológico total. Pero, ¿sobre qué línea? Río San Juan, Costa Caribe Sur y Chontales. Por eso lo dosificamos en Chontales y se traslada a Huaco para ahí. Ok. Matagalpa se traslada sobre la línea Estelí. ¿Para qué lado? Y en Occidente lo tenemos en León y en el sur lo tenemos en Río. Estratégicamente. Claro. Por las líneas fronterizas. Claro. Pero además tenemos otra cosa que hemos hecho con este proyecto. Compañero, tenemos que hacer una pausa. Sé que aún hay más trabajo, sin duda alguna. Bueno, muchas transformaciones sociales para nuestros pequeños productores. Tenemos que hacer una pausa breve y al volver quisiera que nos hablara de esos otros temas porque entiendo que hay un trabajo bastante importante realizado. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Compañero Ricardo, pues un poquito antes de irnos a la pausa, en el tema del proceso de alcances y de conquistas alcanzadas por nuestro pueblo en materia de sanidad, ¿no? Del acto ganadero nicaragüense, cuán importante este aspecto para, en principio, mejorar la productividad, pero también la inocuidad, ¿no? De los alimentos de nuestro pueblo y también los alimentos que ingieren, también el acto ganadero, ¿no? También todo eso. Bueno, mira, hablemos de los lácteos. Por favor. Porque es de parte la vaca produce la leche. 34 centros registrados en las oficinas de inocuidad de esta institución, el ICSA. 24 de ellos exportan a El Salvador, son ciudadanos salvadoreños. Y acopian, Nicaragua produce 4 millones de litros diarios, o sea, 1 millón de galones. Okay. Y por cada galón saca 1 libra, 1 onza de cuajada. Entonces, eso exportan a El Salvador. Las pupusas salvadoreñas, deberíamos decir que son nicaragüenses porque la cuajada es de aquí. ¿Sí? Y en ese caso, están bajo vigilancia fitosanitaria y de todo el sistema. Tienen que estar las líneas de trazabilidad para llevar la leche y se ve todo el proceso para poderla hacer un queso de exportación. Además, nos vienen a inspeccionar las autoridades competentes de cada país y nos entregan un certificado cada año o cada 2 años para seguir exportando. Ok. ¿Eso qué te genera? Un trabajo en total de la línea ganadera de 600 mil trabajadores en este país. Pero además vemos, ¿verdad?, lo que son, sí, sí, los rastros municipales. Eso es para el mercado interno, consumo interno. Interno, o sea, los rastros municipales que llegan y todo eso lo hemos mejorado a nivel casi nacional. Seguimos trabajando con los compañeros de Ininfom. Entonces, ¿cómo tienen que realizar la línea de trabajo dentro de un rastro? ¿Qué tienen que lavar? ¿Qué tienen que acomodar? ¿Qué tienen que tener mesas? O sea, nosotros andamos en eso que, te voy a decir, en el 2007 era un palo que yo siempre lo friego a los muchachos. Les digo, mira, ese palo que había en el sauce, porque mi familia es de por aquel lado, ese palo nunca lo han cambiado. No seas, me decían, bárbaro, ¿cómo no? Desde el tiempo de mi abuela, le digo, Pero no, pues, o sea, hemos venido mejorando y los alcaldes van entendiendo que la sanidad del animal también es sanidad pública. Claro. Porque lo que ingerimos es eso. Imagínate, por ejemplo, de que hicimos un muestreo, habían unos bárbaros de que le querían echar formalina a la leche para mantenerla. Nada que ver. Entonces nosotros, mira, los manteros que le llaman, los que hacen queso de montaña, okay, eso lo ve el Ministerio de Salud. Y las plantas procesadoras de exportación, ya, todas esas que conocen, la San Francisco, la que, okay, te dije que el comandante mandó que se deja apoyara para poderlas hacer, ya, como es el mundo, desde el 2007 a esta fecha. Y nadie le había dicho que el comandante había aprobado eso. ¿Ah? Y esas plantas están bajo registro con un inspector. Pero seguimos, ¿por qué? Tenemos 13 centros de acopio sobre la línea del proyecto Bovino, que le hacemos las inspecciones constantes y estamos creando mucha capacidad. Okay. Al mismo productor que llega el día de pago, venga, hermano, 1 hora de capacitación, aquí vamos. ¿Qué muestra? 11 rastros municipales y 13 centros de acopio de leche, muestreo para microbiología de los alimentos, lo que nos comemos. Ahí vemos si hay o no hay. Y decimos, opa, espérate, esta cosa no es consumible y nosotros la apartamos. Es como, claro, como los productos que vienen para el ganado. Te quieren decir, no, es que como el ganado va a comer concentrado vencido, no, nosotros no permitimos que coma el ganado concentrado vencido. Por el bienestar animal, porque nos exigen los organismos también del mundo. Entonces no le puedes dar un alimento vencido, pues si solo le falta que hable, pues la vaca. Okay. Entonces se va a enfermar, va a tener problemas, va a desarrollar demasiados problemas. Entonces, no, eso lo agarramos, lo sacan y exigimos, lo sacan del mercado, pero también lo destruimos. Tenemos lugares donde destruir
ese sistema, que la empresa nos tiene que decir no. Ahí se tiene que ir a destruir, ahí se tiene que destruir. ¿Verdad? Somos muy cuidadosos en eso, pero tenemos... Y eso es lo que ha garantizado, ¿no? La calidad de la, y la sanidad del hato ganadero. Fíjate que hay una cosa, ¿sí, sí?, interesante para nosotros. Cuando se da un caso de rabia, se activa un sistema sanitario en 5 kilómetros donde está el caso. Un radio. Un radio donde van 50 miembros del equipo. Con sus medios se trasladan en camionetas, motos, ahí van como por diferentes departamentos a cerrar ese sistema hasta que vacunamos hasta el último animal. Las personas, los perros, los chanchos, todos los tenemos que dejar. Y bajo un sistema de vigilancia que estamos constantes, ponemos redes para capturar los vampiros que pudieron producir eso. El otro día es un zorrillo al lado de Teutepe, un zorrillo, okay, puedes decir. Mordió, entonces tuvimos que hacer unos sistemas. ¿Dónde mandar los lácteos? Porque todo el mundo dice, no, entonces es la pupusa que dijo el ingeniero ahorita. No. Mandamos a los Estados Unidos. Ok, ¿qué eso? Honduras, Costa Rica, Guatemala, Belice, Venezuela y Cuba. Interesante, ¿verdad? Mercados. Mercado, pero que cada mercado te pide el tipo de queso diferente. Ya sé que es interesante toda esa planta cómo han ido mejorando. En carne, aquí hay 5, hay 6 ahora, perdón, hermano. Exacto. Habían 5 mataderos. El matadero más grande era el San Martín, el que se quemó. Dicen que primero me dijeron que a los 3 meses iban a funcionar, después los 4, siguen remodelando, llegamos a, creo que hoy en diciembre, pues Dios quiera. Y esos 5 comienzan a exportar carne. Ok. Pero este matadero nuevo que se llama Mainca, que vinieron unos inversionistas de Corea. Costa Caribe, ¿no? Está en la Costa Caribe. Mira, quien me hizo el diseño de estrategia muy bueno. Punto muy especial. Zona ganadera a la orilla del puerto, hermano. Tienen la logística, porque tienen la logística, son personas, claro, de mucha inversión. Invirtieron $32 millones. ¿Querés saber que yo estuve en inauguración? Sí, sí, claro. Y me dice el inversionista, pues, nosotros somos una cadena de 30 meses. Invertimos $32 millones, pues lo dijo en público. Porque nosotros sabemos la calidad, la seguridad que existe en este país y que todo es la cosa legal. Por eso estamos aquí, vamos a seguir invirtiendo. Ahora quieren hacer otro matadero, pero no me han dicho a dónde. Pero la obligación mía es garantizar la sanidad y hacer eso. Pero mira dónde se está exportando la carne. A Venezuela. Ok. A Cuba. Japón. México. Puerto Rico. Tailandia. Taiwán. Centroamérica. Vietnam. Hong Kong. Colombia, República Dominicana y los Estados Unidos. Ya no dependemos únicamente de un solo mercado. No, hemos aperturado y seguimos aperturando. Claro. Por ejemplo, ahorita que se está firmando el tratado con Inglaterra, posiblemente ya mandemos para Inglaterra. Estamos haciendo todas las traducciones de las cosas. Casualmente, dentro de una semana, en la primera semana de noviembre, viene un equipo ya de Taiwán, okay, a hacer las inspecciones para exportar completo, pues. Entonces ese mercado son mercados muy grandes, claro, pero son exigentes y nosotros brindamos calidad en la línea de carne, son carnes exquisitas, porque cada vez que nos reunimos hacemos todo eso y tenemos que ese matadero, como dice, nosotros venimos a hacer negocio. Aquí está la certificación. Por favor, enséñala ahí, gírelo ahí. Y explíquenos qué es lo que están viendo en pantalla. Bueno, como han venido inspeccionando de todos lados, okay, entonces cada país me tiene que entregar este documento. Y entonces ya tenemos que va a exportar a Centroamérica. Vienen las inspecciones. Pues. Manténgalo ahí. Vienen las inspecciones. Sí, sí. Las inspecciones, por ejemplo, de cada país. Viene Guatemala. Porque dice, ¿cómo? ¿Matadero nuevo? Mira qué interesante.
En el tiempo de Somoza se construyeron esos mataderos viejos que ahí están, con de él y toda esa cosa. Porque eran de ellos, generalmente, con sus socios. Se triunfa en el 79, porque ahí venía yo también, porque estaba chavalón, en la guerrilla. Y esos mataderos, la revolución los hizo de calidad. Todo el tiempo se exportó carne durante la guerra a los Estados Unidos, a varios países. Los dejaron lindo. Mira, había un matadero en Matiares. Ok. Lo desbarataron. El matadero del cacique era de rey, era de cerdo. Desbaratado, solo quedó de cerdo. El de Condega. Durante los 16 años de gobierno neoliberal. 16 años lo vendieron todo, hermano. Todos los mataderos. Nada quedó. Todo lo que se había invertido. Este matadero es con tecnología de punta. Imagínate, 32 millones de dólares. Que en menos de 5 meses te construyan un matadero. Te digo, yo tengo 61, hermano. Yo nunca había visto, más que en el tiempo de la revolución, cómo se hicieron. Okay. Todas las mejoras, la construcción, maquinaria nueva y todo. Y eso es lo que le quedó a estos señores. Pero estos que vienen con tecnología de punta, fíjate que tienen capacidad. En primer muestreo, 300 redes. Vamos con 300 redes porque nos toca supervisar todo eso. Subamos 600 redes. 900 redes. Tienen la capacidad en diferentes turnos para 1.200 cabezas de animales. ¿Cuánto tienen acopiado ahorita? Gente seria, pues, ¿verdad? Ahorita ya van a exportar a diferentes países, ya tienen aproximadamente entre 5 o 7 millones ya en frío. Ok. Ya carnes de cortes especiales que le solicitan sus clientes. Y en ese marco, unos 25 a 30 mil animales van a copiar para engorde, para tener su filop. Porque okay. Cada matadero tiene su filop. Claro. Y entonces fueron a comprar fincas de 600, 700 manzanas, que tal vez un productor tenía ahí, porque ahí es una barbaridad. Sí, tenía 2.000, 3.000 manzanas, 600 manzanas para hacer las construcciones y darle de comer al animal completito, tanto peso, va a matadero. ¿Oye? Y tienen una ventaja. Claro. Que no se tiene la otra, ¿eh? Te digo porque soy ganadero y me lleva el diablo, ¿ves? Que te pagan, te pesan y te dan el cheque y nomás. Y eso sería lo lógico de todo el mundo. Ok. Y eso, claro. Ahí tienes un montón de incentivos que dicen, ¿para qué voy a llevar a otro lado? Aquí nomás me voy. La competitividad. La competitividad es buena. Compañero, esos son los marcos. Y sin duda alguna transformaciones, compañero. De mi parte no tengo más preguntas. Sé que podríamos conversar más sobre... 3 horas, ¿verdad? Mínimo. En una suerte... sanidad vegetal. En una suerte de conferencia. Sí. Pero el tiempo nos ha alcanzado y no me resta más que en un minuto dejarle un espacio para que usted comparta un mensaje a nuestro pueblo. En un minuto. Tiene las cámaras del canal parlamentario. Muchas gracias. Primero, agradeciéndole, ¿verdad?, la oportunidad que nos han dado a esta institución que es parte del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, y decirles, bueno, las diferentes estrategias que hemos venido, que son 13 en total, que hemos andado en todos los departamentos, municipios, ya divulgándolo, que es una orientación del compañero presidente, el comandante Daniel Ortega, y la compañera vicepresidente Rosario Murillo, de que son los avances, desde el partir de que tenemos hoy, para un progreso en 5 años mucho mayor. Mucho beneficio, mucho desarrollo, muchos sistemas de inteligencia que estamos montando para poder desarrollar este país. Así como siempre se ha dicho que nosotros abastecemos toda la línea de grano a nivel de Centroamérica, en que aparezca en los Estados Unidos, que es de otro país, pero son frijoles nicaragüenses, lácteos nicaragüenses, quesillos nicaragüenses, carne nicaragüense, pero aparecen en otro plato. Y eso... Nosotros estamos a toda la disponibilidad, hacemos un llamado a los diferentes productores que cuando existan plagas y enfermedades, tanto en el ganado como en el sistema fitosanitario y zoosanitario, que se acerquen a cualquiera de las delegaciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, para nosotros como técnicos especialistas que estamos en el dicho ramo, poder cubrir las necesidades de los diferentes problemas que existan en cualquier área agropecuaria. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, compañero. Y a usted que está en su hogar, muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcia y les esperamos en una nueva edición.